siglos, Padre bueno. Oh Padre mío, hemos estado aquí, Señor, en esta mañana con el propósito de adorar tu nombre, Señor, de darte las gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre mío, gracias, Señor, por la vida, Señor. Gracias por tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados, Padre mío. Cuando no teníamos oportunidad, Señor, te plació, Señor, enviar a tu Hijo, Padre mío, oh Padre Santo, para entregar su vida allí en la cruz del Calvario. Pero no quedó ahí, Señor, sino que resucitaste al tercer día, Padre bueno, y nos diste la vida y pudimos triunfar junto contigo, Señor, al reconocerte como nuestro Salvador, Padre Santo. Señor, recíbela con olor grato ante tu presencia, mi Dios. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, Padre mío. El drama que vamos a llevar a cabo, Señor, Padre mío, es con el propósito, Señor, de expresar, Señor, la alegría y el gozo que sentimos al saber que tú tienes todo el poder y toda la gloria, Señor amado. Toca nuestros corazones, habla nuestras vidas, Señor. Tú conoces la necesidad de todos los que estamos aquí en esta hora, Señor, y de aquellos que van a llegar. Oh, Padre mío, sé tú paseándote de manera muy especial, que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros, de tal modo que nuestro cuerpo se estremezca, que nuestra vida, que nuestro corazón se conmueva, Señor, y que cada día nosotros podamos ser mejores cristianos, Señor, mejores ciudadanos, Padre mío, mejores seres humanos, Señor, como solo tú lo quieres, Padre mío. Verte cara a cara tal y como eres, mi Dios amado. Bendice a cada hermano que va a tomar la parte, la palabra, Señor, que sea tú dándola, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu amado Jesucristo. Te lo imploramos. Amén y amén. Gloria a Dios, que por la que vida.
adorarle y ofrecerle nuestro culto como Él merece. En esta mañana vamos a recolectar ofrenda y le voy a pedir, ¿verdad?, al grupo de diáconos que está destinado para ello, que vaya tomando posición para la recolección de nuestra ofrenda en esta mañana. Siempre leemos alguna porción bíblica alusiva a este acontecimiento dentro del culto, y a mí siempre me llama la atención una observación que hizo Jesús mientras estaba en el culto. Capítulo 21 del libro de Lucas, los primeros 4 versos, dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, pero también observó que una viuda muy pobre que estaba allí y que solamente tenía 2 monedas, las puso también en el arca de la ofrenda. Y él entonces dijo a los que estaban allí: ciertamente los ricos echan de lo que les sobra, pero esta viuda, que es muy pobre, dio todo el sustento que ella tenía para sí. En esta mañana vamos a ofrendar. Y para ello, pues siempre cantamos un coro, por lo tanto, le pido a la hermana Liliana que cante esto y todo. Y la presencia de esta maravilla.
Gloria al nombre del Señor que nos ha dado tanto. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Gloria al nombre del Señor. Tengamos por aquí a nuestro pastor, en el nombre del Señor, con una parte especial. Y síganse gozando y adorando al Rey que vive. Dios le bendiga a todos en esta mañana del Señor. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en nuestro servicio de adoración. Aquellos que por primera vez están con nosotros aquí, bienvenidos sean. Y a los que en alguna otra ocasión pues nos han estado acompañando, hoy un día especial en muchas iglesias del mundo. Aquí en Alto Nuevo de Gurabo, nosotros resaltamos la vida de uno que cambió la historia del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nosotros no estamos celebrando la muerte, como decía nuestra hermana Wanda. Nosotros estamos recordando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aún hoy, viernes, nosotros queremos proyectar a través de los cánticos, a través de las alabanzas, que Jesucristo vive y nos viene a buscar. Y por eso en el día de hoy, nuestra iglesia y el elenco que se ha ido preparando, hermano, para este momento especial, hemos querido proyectar una historia especial que sucedió